Hablamos con la alcaldesa de Almonte, Rocío Espinosa. Doñana, destino ecuestre por un lado, por otra parte la candidatura también a ese campeonato de doma vaquera a nivel nacional 2019. ¿Qué tiene que decir la alcaldesa? Bueno, lo primero que tengo que decir es que estoy muy agradecida de estar en el Salón Internacional del Caballo, bueno, por excelencia, ¿no?, en SICAP. Además de la mano de sus organizadores, de ANCE, no podemos estar en mejores manos, ¿no? Y nos han permitido en su stand, pues, no solamente difundir el destino ecuestre, la aldea del Rocío especialmente, que es un lugar único y singular y excepcional, y todos los acontecimientos que en nuestro municipio tenemos, como especialmente en la Saca de la Yegua, pero sobre todo esa afición al caballo, sino que además hemos tenido la oportunidad aquí, en un lugar de referencia, pues presentar nuestra, o anunciar, ¿no?, difundir la presentación de nuestra candidatura como Ayuntamiento de Almonte para la celebración de la final del Campeonato de España de Doma Vaquera para el año 2019, que sabéis que es un año muy especial para nosotros porque, bueno, aparte de que está declarado acontecimiento de excepcional interés público el traslado de la Virgen, pues se suman toda una serie de acontecimientos muy vinculados con precisamente ese campeonato, ¿no? Y estoy hablando también del 50 aniversario de Doñana, teniendo en cuenta lo que supone, ¿no?, la doma vaquera y el arraigo que tiene en Almonte. Magníficos jinetes, buenas instalaciones, en fin, tener la oportunidad de hablar de eso en un foro con gente que sabe de lo que estamos hablando, ¿no?, que es un foro de alto prestigio, gente del mundo del caballo de muchos ámbitos, ¿no?, de ámbito empresarial, comercial, jinetes, yeguadas, en definitiva, asociaciones, clubes, en definitiva, un poco abrumada por la acogida y por el prestigio del lugar en el que he estado, pero sobre todo muy agradecida a ANCE, a Juan José, su presidente. Saben que además tenemos el orgullo de tener el vicepresidente, que es Juan Soltero, vecino de Almonte. Tenemos el orgullo de tener yeguadas magníficas de pura raza española en Almonte, y creo que es algo que quiero poner en valor hoy aquí. Y he recibido el cariño, y sobre todo, no yo, sino Almonte, nuestro municipio, ¿no?, esa aldea de internacional del caballo que es el Rocío. Y por eso, pues nada, muy, muy contenta, feliz de haber tenido esta oportunidad, y sobre todo muy agradecida a su presidente de ANCE, Juan José, y darle también la enhorabuena por esta edición de SICAP, que sin lugar a dudas es un rotundo éxito, al que animo a todos los aficionados al caballo, que en nuestro municipio son muchos, pues a que se pasen por aquí y renueven de alguna manera su afición, ¿no?, en esta nueva edición de SICAP. Muchas gracias. Vamos a hablar con el presidente de la Asociación Nacional de Criadores de Caballos de Pura Raza Española. A mí me llama mucho la atención esos 4.800 ejemplares que están censados en la aldea del Rocío. Para ti personalmente, ¿qué supone esto? Supongo que el Rocío será algo distinto al resto de cosas que podamos ver. El Rocío es completamente distinto. Bueno, ya lo he dicho, la aldea internacional del caballo. Es una esperanza. Es decir, yo lo que quisiera es que esos 4.800 fueran de Pura Raza Español. Lo que intentaremos es que los próximos de caballo, que yo deseo que sean el doble, pues sean de nuestra raza, que es la raza más conocida del mundo. Es más bonito hablar también del concepto sinergia, Presi, hablar de que todos los pueblos hagamos fuerzas para que esa marca Doñana, ese entorno del condado que me encanta a mí hablar, tenga fuerza. Ayer Rociana, hoy Almonte, estamos creciendo en Huelva, ¿eh? No, Huelva siempre ha sido una provincia muy importante para el, sobre todo yo hablo siempre del pueblo raza español. Estamos muy convencidos de que ayuntamientos como el de Almonte, y por eso tengo que agradecerle a la corporación municipal, a su alcaldesa, a Rocío, todas las actividades que está gestionando, nuevas actividades que a lo mejor se habían quedado paradas, y este ayuntamiento pues está renovando esas situaciones. Le deseo, le doy la enhorabuena por esas circunstancias, pero además le deseo que, bueno, que el Campeonato de España de Doma Vaquera
se le conceda y lo mismo que el destino Doñana sea un éxito, que seguramente lo es porque tiene todas las condiciones para hacerlo. En cuanto al caballo español, pues sí, la verdad es que Huelva es una de las provincias más importantes en relación con el caballo español. Nosotros vamos a promocionar, lo mismo que está promocionando el ayuntamiento, actividades relacionadas con el caballo español, porque no solamente es importante ese criador, sino es importante que haga otras disciplinas para su posible venta, porque no nos olvidemos que ANCE es una patronal de ganaderos, es decir, de empresarios, que su última intención es que la venta del pura raza español y la promoción del mismo. Estamos muy contentos con Almonte, estamos muy contentos con la corporación y esperamos tener una relación magnífica, vamos a apoyar todo lo que podamos y ellos nos van a apoyar a nosotros, porque esto, como tú lo has dicho ahora mismo, tiene que ser un equipo, tiene que ser una unión entre todos. Ya por último, creo que el Ayuntamiento de Almonte es pionero en utilizar la marca de los équidos como factor atrayente a nivel turístico, que es importante también que el turismo se acicale de ese matiz caballista. Es una importancia total. El turismo, bueno, ya lo habéis visto con el destino de Doñana, es uno de los factores que pueden promocionar nuestro caballo español. Es más, por ejemplo, el caballo de pura raza español está dentro ya de la marca España. Estamos promocionados en todo el mundo como marca España. Cuando veáis siempre un vídeo de marca España, ya veréis que siempre sale un pura raza español, porque no hay ninguna raza que se identifique con una nación. Y el pura raza español sí, porque el árabe, bueno, está, se llama nosotros, el inglés no identifica a todos, solamente Inglaterra, pero nosotros nos identificamos con el caballo de pura raza español, significa con la marca España y con lo que es España. Bien, es fundamental el turismo, lo sabemos, uno de los motores de la economía actual y va a seguir aumentando por todas las condiciones favorables que tiene nuestro país y por supuesto las condiciones que tiene Doñana son únicas. Adéntrate en el corazón de nuestra tierra. Siente la cultura, su historia y su arte. Sumérgete en la tradición y siente la devoción.
Información. Entiérrate en sus calles de arena. Saborea nuestra tierra. Siente el aire puro. Y descubre la magia de la naturaleza. Sumérgete en el Atlántico. Recorre nuestras playas de punta a punta. Y no pares nunca. Y disfruta del mejor atardecer del sur de Europa. Porque mañana empieza otro día en tu aventura. Destino Doñana. Realmente es... Todavía queda mucho más que ver, porque es muy difícil para mí en tan poco tiempo resumir lo que podemos ofrecer en nuestro destino. No obstante, somos conscientes de lo que venimos a mostrar y el lugar en el que nos encontramos. Y sí, nuestra tierra es un lugar de excelencia para el mundo ecuestre. Lo dice la historia y lo demuestran todas las actividades que se celebran a lo largo del año. Más importante de Europa, santuario ornitológico y aldea internacional del caballo desde 1992. Difícilmente pocas personas vinculadas al mundo ecuestre no conocen la aldea del Rocío y sus virtudes para el mundo del caballo en cualquiera de sus múltiples disciplinas. No encontraréis otro lugar mejor adaptado para la práctica ecuestre. Sus calles son de arena, picaderos y abrevaderos en las calles, casas y establecimientos adaptados para acercaros a caballos, guarnicionería, veterinarios, rutas, competiciones y espectáculos ecuestres y mucho, mucho más. Compruébenlo ustedes mismos. We'll be right back.
importante del propio territorio son nuestras tradiciones. Desde el valor de la pureza de lo auténtico se antepone a la realidad de nuestras vidas, donde el vínculo de la tierra, el caballo y el hombre toma una dimensión inimaginable. De todo corazón os deseo que al menos una vez en vuestra vida podáis sentir nuestra tierra, al monte, el rocío y Matalascaña, destino Doñana, destino Ecuestre. Y de este modo conoceréis tradiciones centenarias como la saca de las yeguas, donde más de 1000 cabezas de ganado equino son trasladadas desde Doñana hasta el monte. Una tradición tan singular como exclusiva. Cuando llega junio, la magia de Doñana despide a sus yeguas y potrillos. Y la fuerza de la tradición se apodera de nuestros corazones. Oír la fuerza de sus relinchos y pisadas para encontrarnos con la señora. O entrar en el pueblo entre un mar de emociones y amparados por vigorizos custodios. Sensaciones únicas. Sensaciones inolvidables. La saca de la yegua, 26 de junio en Almonte. Podríamos seguir hablando de caballos y Almonte, y por citar, podríamos recordar la que puede ser la mayor concentración de equinos de toda España, la Romería del Rocío, donde cada año se llegan a concentrar entre 15 y 20 mil caballos. O también podríamos citar los más de 4.800 caballos censados en nuestro pueblo. Y de este modo llegaríamos a la más que constatada conclusión de que Almonte es un destino ecuestre por excelencia. Y como tal, perseguimos las competiciones más excelentes, como lo es el Campeonato de España de Doma Vaquera 2019. Especialmente importante para el pueblo de Almonte por el traslado y posterior entrada de la Virgen del Rocío. Un acontecimiento que ha sido declarado por el Gobierno de España acontecimiento de excepcional interés público, además de años jubilar. El pasado mes de octubre presentamos la candidatura para acoger la final del Campeonato de España de Doma Vaquera 2019 en Almonte, y para ello creo que ha quedado más que demostrado la idoneidad del cubierta, más otros 5.000
metros como zona expositiva al aire libre, hasta 5 zonas de restauración, 350 plazas de parking para expositores y servicios, más de 8.000 metros cuadrados para parking de jinetes y banners, además de control de acceso, aseo, carpa institucional, transporte, todos los recursos necesarios. Y en lo referente a la capacidad y experiencia organizativa, nos avalan los 4 campeonatos de España organizados en años anteriores, los 26 campeonatos nacionales de Doma Vaquera Memorial Antonio Picón, además de multitud de eventos en otras disciplinas ecuestres a lo largo de los años, así como el apoyo, ¿no?, el asesoramiento de las asociaciones más importantes en esta materia que contaremos en ese comité organizador. Con todo esto, os quiero transmitir un vídeo para que muestren, ¿no? Pues ya con todo esto, quiero terminar transmitiendo con esa ilusión, ¿no?, el agradecimiento a las personas que me acompañan. Quiero aprovechar también esta oportunidad para seguir animando. Tenemos un concurso, porque yo creo que hay que apostar no solamente por las competiciones ya más consagradas, ¿no?, sino también por ir haciendo cantera, ¿no?, y educar a nuestros jóvenes, darle la oportunidad a los jóvenes. Quiero agradecer al Real Club de Enganche este primer concurso social de menores que se va a celebrar en el Rocío el día 1 de diciembre en el AISCAR, para que nuestros niños y niñas puedan practicar y hacer realidad esos sueños. La aldea del Rocío es un lugar, yo siempre digo que es el lugar con mayúsculas, donde los enamorados, los amantes del mundo del caballo pueden hacer realidad sus sueños y vivirlos con experiencia. Muchísimas gracias, Juan José, por acogernos aquí, por permitirme en esta edición de SICAP mostrar las bondades y todo lo bueno que puede aportar al monte, al mundo del caballo. Muchísimas gracias por acogernos con tanto cariño. Y como digo, felicitarte por esta edición de SICAP, que sé que llevas muchos años trabajando, aunque es tu primer año como presidente, pero tu experiencia te avala, así que enhorabuena, muchísimas gracias. Rocío, muchísimas gracias a ti, muchísimas gracias que hayas decidido que sea aquí en SICAP donde presente la presentación al final del Campeonato de España de Doma Vaquera. Y tengo que agradecer muchas cosas. Primeramente, que todos sentimos el corazón, ya puede ser por la Virgen y puede ser también por los cobayos. Bueno, pues este agradecimiento es extensivo a los grandes aficionados que antes los españoles, la doma vaquera y los caballos españoles, la doma de campo. Es una actividad muy importante. Además de todo, lo único que tengo que decir es que esos 4.800 caballos que se han utilizado sean el doble, pero que sean de por el lado español. Muchísimas gracias, gracias a todos por venir. Te deseo una enorme suerte en todas las actividades que hacen y sobre todo en que consigáis tener el Campeonato de España de Doma Vaquera. Muchas gracias.